actividad de la fiesta de la tradición laureleña se vio afectada por la inclemencia del tiempo, que afectó gran parte del país y en especial al departamento de Ñeembucú, por lo que no se pudo realizar el desfile tradicional de las amazonas y jinetes frente a la iglesia de Laureles. Sin embargo, algunos jinetes y amazonas desafiaron a la lluvia y dijeron presente a Laureles, donde también se realizó una fiesta popular. Estamos con el intendente Eider Vera. Bueno, una tradición, una fiesta total, intendente. Antes de nada, muy buenas tardes para Borrilla y para tu amable teleaudiencias. La primera noche espectacular. Las 3, las 4 de la mañana, casi 15 grupos musicales, artistas que desfilaron esa noche de la tradición. Así mismo, Borrilla, usted llegaron a presenciar, usted fueron testigos que realmente se vio una noche maravillosa con mejores artistas en el escenario. Es el único antiteatro al aire libre en el departamento de Ñeembucú. Y bueno, estuvimos vibrando, celebrando y festejando la 28ª edición de la fiesta de la tradición laureleña y folclore. Ustedes vieron que había más de 5.000 personas. Estuvimos mirando y observando a los mejores artistas a nivel nacional e internacional. Y yo creo que la primera noche nos salió todo bien. Y lastimosamente el día sábado de ayer, el tiempo no nos acompañó, nuestro Dios Todopoderoso decidió de esta manera, nos permitió de presentarle o de ofrecerle a los mejores artistas. Pero hoy sí, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de ofrecerle a los mejores artistas en este escenario, como Grupo Oasis, Grupo Los Reales, Banda Joven La Unión y también La Perla del Sur del departamento de Ñeembucú. Y esta noche a las 20 empieza la gran corrida de toros. Y la verdad, Richard, agradecerle a usted también, a todos los medios de prensa, porque gracias a usted se habían comentado y se llegó a conocer a nivel nacional e internacional. Y bueno, estamos muy contentos, muy felices. No pudimos remediar lo que no se puede hacer, ¿verdad? Y lastimosamente nuestro Dios Todopoderoso decidió así. Bueno, hoy estuvimos haciendo, viviendo y celebrando esta 28ª edición de la fiesta de la tradición laureleña y el folclore. Y bueno, a las 20 horas estaremos inaugurando la nueva gradería del ruedo taurino, totalmente de hormigón. Podemos darle la seguridad y garantía a esta población en general. Y también es importante agradecer a través de esta audiencia, agradecerle a usted exclusivamente, a la señora Blanca María, que es tu mamá, mi respeto y mi saludo para ella, y en especial a todos los periodistas, porque gracias a usted, gracias a los periodistas, a los señores de las prensas, se sabe la verdad y la mentira y todos los comunicados de esta comunidad. Lastimosamente, vuelvo a repetir, que el tiempo no nos ha acompañado, sino le estaríamos ofreciendo lo mejor en las plazas, como la doma de la tropilla Relincho Perdimos, pero yo creo que en mediados de febrero o marzo vamos a hacer una gran jineteada, también con corrida de toros, y vamos a contar con la presencia de la cuadrilla del relincho, si Dios permite. En nuestro próximo programa veremos más de Laureles, cuya fiesta de la tradición pudo culminar con una gran corrida de toros.
La cooperativa 8 de marzo limitada realizó su asamblea general ordinaria el jueves 25 de enero del 2018, con gran participación de los socios de la cooperativa. A continuación, veremos distintas actividades de la cooperativa 8 de marzo limitada. Muchas gracias, Blanca Marina, audiencia de la RPC. Cooperativa Multiactiva 8 de marzo limitada, sucursal San José de los Arroyos. Hoy, un día lluvioso, un día de bonanza, habilitación del cajero, que es una gran necesidad, no solamente para los socios de la cooperativa, sino también para toda la población. Acto que ha encabezado nuestro presidente y senador de la Nación, abogado don Carlos Núñez Agüero. Muchas gracias a Descubriendo el País por acompañarnos siempre. Feliz domingo para todos y bendiciones. Abogado Carlos Núñez Agüero, en esta jornada lluviosa de bonanza aquí en San José, habilitación de un cajero automático, presidente. Sí, gracias a Dios, una vez más estamos demostrando a la ciudadanía que la promesa se cumple. Y habíamos prometido acá a la ciudadanía sanjosiana que ellos carecen de un cajero Dinelco, Banco Fomento, acá en la comunidad de San José de los Arroyos. Tienen que trasladarse. Hace años y años se trasladan cobrando el Oviedo o en Itacurubí para percibir su salario, para cobrar tercera edad, de coponá, docentes, funcionarios, empleados públicos en general. Y habíamos prometido, y hoy, gracias al Todopoderoso, lo estamos inaugurando oficialmente, que quede ya habilitado las 24 horas del día. Dios permite, vamos a tener suficientes fondos para esa forma que la gente llegue de acá, de la comunidad o lo que pasa por la ciudad de San José, porque es una ruta internacional. A todos le va a ser útil este cajero que hoy queda habilitado, ¿verdad? Gracias al Todopoderoso. Señor Intendente, y es un servicio más que ofrece la cooperativa 8 de marzo. Realmente una inauguración, más que una inauguración, muy emotivo. Realmente muy contento en nombre de la comunidad sanjosiana, porque realmente una inversión más porque ya tenemos muchos beneficios de la cooperativa 8 de marzo, y realmente hoy con esta inversión del cajero automático se le está beneficiando a los más necesitados. Un gran beneficio para la comunidad de San José, porque está acrecentando la infraestructura de nuestra ciudad, y segundo, y más que nada, le está facilitando a nuestros compuebleros para que puedan recibir sus haberes. Para disfrutar de todo lo que te ofrece Villeta, en pleno centro de la ciudad, te espera River Hotel, con el confort ideal para vivir una Villeta inolvidable. Llámenos al 0986-312-730. Invitamos a los gobernadores, intendentes municipales, a los responsables del gobierno nacional y a los empresarios a mostrar ese Paraguay que no todos conocemos en la propuesta de Descubriendo el País por la RPC. No solo para promocionar sus gestiones, sino principalmente para buscar soluciones a los distintos problemas que enfrentan los habitantes de cada región, de manera a fomentar el desarrollo social, así como el turismo nacional. Para ello, esperamos su comunicación por SMS, WhatsApp o directamente su llamada a la producción 0981 40 45 15. Y a los compatriotas residentes en el exterior, les invitamos a que nos sigan por la www.rpc.com.pi. Ya volvemos.